tus manos está que ella regrese junto a su hijita. Si declara a favor de Nieves, estoy dispuesto a entregarle la cantidad que ya usted nos solicitó. ¿Cómo sé que puedo confiar en ustedes? Solamente será suyo si ayuda a Nieves. Vendrán el coronel Septién y el juez a tomarte tu declaración. Tendrás que decir la verdad, que Nieves nunca fue cómplice de ustedes. Seguro, Milik. Voy a soltar toda la sopa con tal de ganarme esa lana. ¿Dispuesto a declarar? Clarín, señor. Palabra de la buena que ahora sí diré la verdad. Tome nota, señor. Usted puede empezar. Todo fue un plan del Ray. Él me contó que los Larios serían el fin de semana un rancho. Pues que en el depto solo quedarían la Nieves y un mayordomo ahí bien ruco. ¿Estaba la señora Nieves Hernández en complicidad con ustedes para llevar a cabo el atraco? Pues la neta que no. Raimundo la quiso obligar a que nos entregara las llaves del depto. Pero pues la negra de plano se negó. Yo ni la conocí a ella. Entonces, ¿por qué mintió usted inculpándola? Pues es que yo estaba medio troll esa noche. Además le tengo miedo al Ray, que es bien canijo. Nieves es inocente. Todo fue una patraña de Raimundo para refundirla. Vine a darte un beso antes de irme a la casa, mamita. Tus besos me hacen mucho bien, mi tortolita. Esta tarde voy a ir de paseo con Arturito, mi prima Peluquitas, mis tíos y mis papás. Pero ¿cuánta gente irá a ese paseo? Aunque a mí me gusta pasear, estoy contenta porque Nieves sigue en el calabozo y Blanquita sufre el gran dolor del alma. Te voy a decir un secreto que te llenará de alegría. Nieves va a volver a la casa. ¿Cuándo, mamita? ¿Cuándo? Muy pronto, mi carita de ángel. ¡Señora Cecilia! ¡Señor Luciano! Nieves, vinimos a darte una buena noticia. El juez ha firmado tu salida. ¡Estás libre! ¿Libre? ¿Es verdad? Cristóbal, que es nuestro amigo y un gran abogado, hizo que la acusación en tu contra fuera retirada. ¡Dios mío! ¡Gracias, señora Cecilia! ¡Gracias, licenciado! ¡Gracias, señor! Simplemente cumplí con mi obligación. ¿Sabes una cosa, Blanquita? Mi angelito de la guarda me dijo que muy pronto tu mamá iba a regresar. Hola, mi pequeña. Hola, muñeca. Miren quién está aquí. Mi hijita. ¿Cuánta falta me hiciste, mi amor? Pensé que no te iba a volver a ver nunca. No sabes cómo te extrañé, mi amor. ¡Nieves, volviste! ¿Cuánto las extrañé a las dos? Ven, Nieves. Vamos a la cocina para que Silvestre te vea. Sí, yo también quiero verlo. Este es el momento más hermoso de mi vida. Les agradezco con el alma que hayan cuidado de mi hija estos días que estuve encerrada. Dios se los pague. Luciano, ¿por qué tan serio? Tú crees en la inocencia de Nieves. Yo no. No quiero que Dulce María escuche nuestra conversación. Dime por qué sigues desconfiando de Nieves. Y me lo preguntas. La confesión del tiburón fue comprada. Tuve que darle una gran cantidad de dinero para que ese ampón declarara que Nieves no fue cómplice en el robo. Ella nunca demostró su inocencia verdaderamente. Luciano, a Nieves le involucró el padre de su hija. Eso no nos consta, Cecilia.
Regino y Noel la vieron con ese rufián días antes del asalto. La cerradura de la puerta estaba forzada. Eso puede tratarse de una coartada. No te dejes arrastrar por el cariño que sientes por Nieves. Debemos aceptar que le dimos trabajo en nuestra casa, siendo prácticamente una extraña para nosotros. Es una mujer que ha sufrido mucho, Luciano. Su vida no ha sido fácil. Me niego a creer que sea una delincuente. Lo único que te puedo decir es que nuestros hijos estuvieron en peligro. No me pidas que vea a Nieves como si nada hubiera pasado. Es lógico que desconfíe de ella. Estoy muy contenta que estés de vuelta en la casa, Nieves. Y yo también. Aunque la más feliz es Blanquita. Mi pobrecita hija. La extrañé tanto. Fueron tan duros esos días para mí. Me alegra que ese hombre apodado el Tiburón rectificara su primera declaración. El tiburoncito no era tan malo después de todo. La noche del asalto, cargó a mi precioso para que no llorara. Sea como sea, cometió un delito y debe pagar por él. Y yo digo una cosa, para celebrar tu regreso vamos a preparar las famosas tortas marca Silvestre. ¿De dónde sacaste toda esa lana? Te pregunté que de dónde sacaste esa lana, tiburón. Bueno, yo... Esta fue la lana que te dieron por traicionarme. ¿Eh? ¡Infeliz! ¡Raimundo, no te encorajines! Me ofrecieron el billete por decir que la negra Nieves no tuvo vela en el entierro. Entonces sí me traicionaste. Olvídate de eso. Tú y yo somos cuates. Te doy la mitad. No, la mitad no. Yo quiero toda la lana para mí. Solo así voy a poder olvidar su traición, maldito. No, hijo. Toda la lana no. Solamente la mitad. Pagar muy caro a este vestido, maldito. ¡Suéltame! 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 ¡Me voy a tirar todos los dientes de este maldito bacalao! ¡Suéltame! ¡Soy un bacalao! No. ¡Soy el tiburón! ¡Soy el tiburón! ¡Suéltame ya, hijo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estos dos! ¿Qué pasa? ¡Estos dos estaban peleando a golpes, mi coronel! En este reclusorio no se permiten actos de violencia. Serán encerrados en la celda de castigo. Y ese dinero será confiscado. ¡Vamos! Por favor, ¿le dices a mi esposo que lo esperamos en el departamento de su prima Estefanía? Sí, señora Cecilia. Que les vaya muy bien. Le voy a traer un regalo a Blanquita, pero no le digas para darle la sorpresa. La señora Cecilia se fue con los niños al departamento de los señores Gamboa. Piensa en regresar tarde. ¿Por qué la pregunta? Bueno, lo decía por la merienda, para saber a qué hora sirvo la mesa. De eso que se encargue Silvestre. Y de contestar el teléfono también. ¡Híjole, cuate! ¡Qué carácter! El señor desconfía de mí. Sigue pensando que soy una ladrona. Es un castillo cachetón. Aquí hay fantasmas. No lo sé, mi chiquita. Habrá que preguntarle a los vigilantes. En todos los castillos hay fantasmas. Este castillo fue construido en el Cerro del Chapulín. De ahí el nombre Chapultepec. Este es uno de los lugares de la Ciudad de México más visitado por los turistas de todo el mundo. Es un sitio fascinante y lleno de historia. Es maravilloso. Cuando vengamos otra vez, voy a invitar a Silvestre, Blanquita, Nieves y Chiripa. Se me ocurre preparar crepas de pollo para la merienda. Nieves. Perdón, Silvestre.
Los malos momentos ya terminaron. ¿Por qué esa cara tan triste? El señor Luciano no cree en mí. ¿Pero cómo que no cree en ti? Si él hizo lo posible porque te dejaran en libertad. Lo hizo para complacer a la señora Cecilia. Antes me trataba con simpatía. Era muy amable conmigo. Nunca me hizo sentir como una sirvienta. Pero ahora ni me mira. Cuando le hablo me contesta fríamente. Tú no tienes por qué pagar las consecuencias de lo que hizo el padre de tu hija. Ya lo sé. Pero el señor Luciano me cae culpable. Su desprecio y su desconfianza me duele hasta lo más profundo. Y no sé si lo voy a poder resistir. La tradición del castillo de Chapultepec, como residencia de los mandatarios mexicanos, se remonta al siglo XIV, cuando el rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, mandó construir un palacio al pie del Cerro del Chapulín, que en lengua autóctona quiere decir saltamontes. Entonces en el cerro hay muchos chapulines. Sí, mi amor chiquito. Aquí ese rey mandó sembrar muchas plantas medicinales y grandes árboles. La construcción de este castillo data del siglo XVIII.